Con más de 200 participantes, se realizó el primer torneo de skateboard de nuestra ciudad. En la pista de este deporte, ubicada en Indoamérica, se dieron cita niños, jóvenes, aficionados y profesionales de la tabla, con el propósito de aumentar la apropiación juvenil de nuestra oferta institucional. Así la vivimos. Este espacio es muy importante para los niños porque acá pueden practicar el skateboarding, un deporte que no es muy común en todas partes y que está cogiendo mucha fuerza en esta ciudad. Me gusta el skate porque conozco muchos amigos en skate y el skate es muy importante porque hay partes que yo puedo montar muy rico, me divierto mucho y lo que más me gusta del skate es hacer truco. En Itagüí buscamos generar espacios de desarrollo integral para los jóvenes de nuestra ciudad. Eventos como estos constituyen la oportunidad de integrar la participación juvenil, la apropiación territorial, el deporte y el sano esparcimiento, la promoción del talento artístico local y el fomento para los emprendimientos de nuestros ciudadanos. Aspectos fundamentales para el progreso equitativo. Esos espacios son importantes porque nos ayudan a crecer, no solamente como el deporte, sino nosotros como empresarios, porque nos hacemos conocer y conocer nuestras marcas y así también tenemos un espacio para disfrutar. Mi marca se llama Dark Ocean, estamos ubicados en Itagüí por los talleres de los naranjos por donde bajan los buses. Los invito para que nos sigan en nuestras páginas de Instagram y Facebook, Dark Ocean. Un total de 18 ganadores de las 6 categorías de la competencia fueron premiados con tablas, accesorios, juegos de llantas, artículos de protección, entre otros que buscan fortalecer la práctica de este deporte en la ciudad, los hábitos y estilos de vida saludable y el sano y seguro esparcimiento. Los niños para que vengan a patinar, para que aprendan mucho, para que hagan truquitos, para que se diviertan y esas cosas del skateboard. Le estamos cumpliendo a la comunidad.